Ahora. Buenos días, señores telespectadores, Muppet Roller 2021, el show de los Muppet, hoy un programa especial. Hoy día nos vestimos de gala, temprano, estamos madrugando los Muppet, ¿verdad? Pero la ocasión así lo amerita. Hoy día, feriado, día de la raza, encuentro de dos mundos, como dice el calendario por ahí. Y como digo, nos visita una persona histórica en el hockey chileno. Antes voy a presentar a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Voy a comenzar por quien hace posible que salga este programa al aire. Me refiero a don Sergio Contreras. ¿Cómo está, Sergio? Buenos días. Hola, Walter. Hola a todos. Madrugando hoy día para salir. Sí, madrugando. Sí, y... así es. Y tenemos una persona muy especial, muy, no sé cómo decirlo, con mucho tiempo, mítica, con mucho recorrido. Sí. ¿Ah? Exactamente. Y que, nada, pues, y que estamos en las redes sociales, así que participen, manden mensajes, saludos, den like. Estamos en YouTube, en Twitch y en Facebook. ¿Mm? Así es. Oye, y voy a poner a un mapetiano que se está incorporando, que nos está acompañando también, lo voy a nombrar, ¿eh? Se encuentra también acompañándonos en el panel, Álvaro Mesa, para quien pide un aplauso. ¿Cómo estás, Álvaro? Buenos días. Hola, hola. 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 Ay, ¿cómo estás? Ah, gracias, no dije medio en broma, medio en serio, ya soy rostro de los mapes. un placer que me hayan invitado, sobre todo en este programa tan especial en que nombran a uno de los históricos del hockey, y por suerte infinita y agradecimiento total a él como padre deportivo, padre biológico, padre en todo el sentido de la palabra. Emocionante estar presente en este verdadero homenaje a una leyenda viviente que es Mario Marra. Ok, gracias, Álvaro. Bueno, tal como lo mencionó, ya dejó la pelota dando bote ahí. Me refiero, hoy nos acompaña un mítico del hockey, figura histórica. Generaciones de hockeyistas deben en parte su formación a esta persona. Encargado de la seleccionado chileno, secretario, como él, no va a tener ninguna identidad de hockey como era él en su momento. Sigue todavía ligado de alguna manera a esta actividad. El 2014 se le realizó a la Liga Senior un torneo a su nombre. ¿Quién podía reparar sus patines o quería mejorar sus patines? También recurría a él, pues él también se dedicó y se dedica todavía a esto de mejorar la parte funcional de nuestros accesorios para poder desarrollar de mejor manera la actividad. Quiero dar la bienvenida a este programa especial al gran, al único, Mario Mesa Parra de Chile, como le digo siempre yo a él, y pido un aplauso para él. ¡Bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¿Cómo está don Mario Mesa Parra de Chile? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Mario? Todavía respirando, está... gracias a Dios. Cuéntenos, Mario, ¿qué edad tiene usted? Tengo más de 91 años. No le 27 puedo de febrero de 1930. ¡Ah! Oh, mire. Mire, está impecable, don Mario, ¿ah? ¿Eh? Bueno, Mario, un honor tenerlo acá en el programa de los Muppets, sí. Compartir para que la gente escuche parte de su historia, su formación, etcétera. Y entremos a tierra derecha al tiro porque nos interesa, y le interesa a todos los que nos van a ver o nos están viendo ya, su historia. ¿Cómo empezó usted en el hockey? ¿Cómo fueron sus inicios? Cuéntenos un poco, por favor. Bueno, yo siempre pasaba por el Palacio de Gobierno y veía unos niños que jugaban con un disco de madera en el Palacio de Gobierno por el lado de la Alameda.
en el patio ese que está de entrada al Palacio de Gobierno. Y eso lo jugaban los días domingos, también en el mediodía hacían un torneo ahí. Y jugaban con un disco ¿ya? de madera. Era así como un plato de poche y una pulgada de alto, de madera, y eso lo recortaban en círculo, y debe haber tenido como unos 7 o 8 en el ancho. Y se jugaba con eso, o sea, no se jugaba con pelota. Y los argentinos jugaban con una pelota de cuero, parecida a la de césped. Y luego fue evolucionando eso, y yo ahí tendría 7 años, que yo lo veía, porque el domingo íbamos a pasear y salíamos ahí, veíamos por el Palacio de Gobierno, por ahí nos dábamos una vuelta, y después volvíamos a la casa al almuerzo. Y yo ahí veía y nos quedamos, y después íbamos todos los domingos a ver jugar. Y ahí estoy hablando yo de una edad mía de unos 6 años, entre 6 y 8 años. Y los entrenamientos, lógicamente, como ahí se ocupaba eso como estacionamiento para adultos, entonces el día sábado en la noche y domingo en la noche y domingo en la mañana, mejor dicho, eso, un grupo de vecinos de ahí que estaban y tenían equipo, uno eran de la Chile, otro eran, no me acuerdo si eran de la Católica, sí, de la Católica también, de León, tenían una competencia, sí, que jugaban y se aglomeraban más o menos durante todo el frente de la Moneda, casi en la parte de la hinchada, especialmente 10 metros al norte, 10 metros al sur, cubrían ahí todo eso con 3 pisos de una especie de ¿cómo se llama?, de tribunas que nos facilitaban las, ¿cómo se llama?, el Palacio de Gobierno, porque eso lo usaban cuando habían algunos actos importantes donde asistía mucha gente, entonces colocaban ahí en el frente de la Moneda, colocaban esas tribunas. Entonces, los visionarios dirigentes de esa época le solicitaron al Palacio de Gobierno eso, que nos facilitara los días domingo, y ahí desde las 9 de la mañana empezaban los partidos y terminaban a las 2 de la tarde, y ahí había una competencia. Ese era uno de los lugares, habían varios otros que no recuerdo en este momento, donde se jugaban, y se jugaba con un disco de madera, y el arco era totalmente distinto al de hockey, era más parecido al de fútbol, pero guardando las proporciones para que estuviera de acuerdo con el disco. Ajá. Esos fueron los comienzos, y ahí empecé yo a jugar con disco. Y lo otro, que la chueca la hacíamos con los pedazos de madera de los árboles que tenían la forma de la chueca, y cuando no teníamos la curva esa, hacíamos con una de dos piezas, la curva era una pieza y después el mango, que era, ese era fácil de poderlo agregar, pero el pero que teníamos era la resistencia, porque ajá, al golpe tanto de la pelota como del disco era muy fuerte, entonces se quebraban los mangos si eran de madera común y corriente nomás. O sea, de un listón corriente no servía porque no resistía el impacto. Entonces, lo más práctico que nosotros encontramos en ese entonces para hacer la chueca
nosotros era que la curva fuera de una forma casi curva como la actual, muy similar, y fuera de una madera que tuviera esa forma, ¿no? O sea, no se podía doblar para darle la forma. Y después se le agregaba con un embarrilado y en un ensamble, y después un embarrilado con lienza, encolada, se iba apretando eso, y se juntaban los dos y se hacía un palo más o menos como, tenía casi un metro, contando la curva, un metro bien más o menos del largo, y el ancho era como abajo, Oiga, Mario, cuéntame una cosa, y en esa época, ¿cuántos eran los equipos más o menos que comenzaron con esto el hockey ahí? ¿Tenían los 8 equipos, 6 equipos? Yo no, en este momento no me acuerdo de todo, pero sí estaba la Católica, estaba la Chile, estaba el ¿cómo se llama? El Ferroviario, estaba Corinthians, Banfield, Enfield. Corinthians fue mucho después. Ya fue con Corinthians, empezó en la época más. Sí. En la época moderna, por decirlo de alguna manera. Pero ahí no estaba en esa época. Después estaba el Pearl Harbor, que nosotros lo hicimos en homenaje a lo que pasó a los americanos allá en Estados Unidos. Entonces, por salvo, y ahí donde yo me fui de la Católica, del Pearl Harbor a la Católica. O sea, entré por Pearl Harbor al torneo y entré a la Chile primero, porque todos los del barrio estudiaban en la Universidad de Chile, la que está cerca del parque. Yo me acoplé al equipo de la Chile, y como yo a mí me gustaba la Católica, me cambié. Después que ya estaba jugando con la Chile el primer año, que era en segunda división, que era porque había primera y segunda división, nada más. Cada club tenía ese equipo. Y al año siguiente me cambié yo de la Chile a la Católica. Y de ahí seguí en la Católica. Y partimos con un equipo que se llamaba el Pearl Harbor. Y del Pearl Harbor, como yo era el más chico, más joven, me tuve que cambiar a la Chile para poder jugar allá en la plaza. Entonces, y después de ahí me cambié, me fui a la Católica, y ahí en la Católica casi terminé yo. Oiga, Mario, ¿no habían, en esa época no había, las canchas no eran cercadas como ahora? ¿Era no, nada, abierto? No, abierto nomás, era una raya nomás en el piso. Claro. Y así que la pelota cuando tiraban ahí. Y lo otro, que con decirle una anécdota, se juntaba tanta gente ahí en la plaza, imagínense, a las 11 de la mañana, empezamos a jugar a las 9, y a las 11 de la mañana está eso por un hornillero. Y muchos repartidores de pan que usaban esos carretones con dos caballos y altos, con unas ruedas grandes. Entonces se ponían ellos tenían por la altura donde estaban ellos, se colocaban como dos metros más atrás, empezaban los caballos y después seguía el carruaje para arriba detrás de los arcos. Y generalmente todos los domingos uno de los discos que salía, porque no se jugaba con pelota, se jugaba con un tejo así de madera, con un disco de 45 así de ese diámetro aproximadamente era. Ajá. Y se le va el disco ese y le pegaba a los que estaban en altura, que eran los, ¿cómo se llama? El público. Los cocheros de los panaderos que manejaban los caballos,
y le pegaban en la cara, porque generalmente le botaban todos los dientes, pues. Porque iba pero a una velocidad impresionante. Así que de repente veíamos que caía uno menos, decíamos nosotros. ¡Qué terrible! Y yo, ¿cómo se llama? Con los tres jugadores que éramos en esa época, primero en la Chile, después era yo de la Católica, nos íbamos en el carro 8, que era la línea que salía por la Alameda y se entraba y me dejaba. Yo vivo aquí en Aldunate 1440 de Avenida Mata, 4 cuadras del sur. Y me iba enganchado con la chueca del acoplado, porque había el carro y un acoplado con esa silla, así como en las playas ahí, donde estaban los descubiertos. Y ahí nos enganchábamos con la chueca y nos íbamos. Y no era pavimentado el, ¿cómo se llama?, el piso, las calles, pues eran de adoquines o eran de piedra y rodillo. Afortunadamente, por donde vivía el carro, era de adoquines. Entonces, y íbamos saltando para no chocar con el adoquín siguiente en la rueda, pues. Y a veces nos colgaban y a veces nos colgaban los acoplados. Y ahí Chelo tenía unas huascas y con esas nos correteaban, pues. Entonces, mientras estaban correteando a los de un lado, se estaban subiendo por el otro. Así que ese era nuestro medio de llegada o medio de transporte hacia las canchas. Qué increíble escucharlo, Mario. Yo creo que las actuales generaciones, muchos, por la desinformación que hay, porque esto no está en ningún texto, ¿verdad? No tienen ni idea de cómo fueron estos inicios, lo complicado que fue, y que los recursos y los medios que habían eran muy primarios, básicos. Cuéntame, Mario, dentro de esa época, ¿cómo lo hacían con las implementaciones? ¿Qué era lo que había para que el jugador pudiera desarrollar la actividad? ¿Cómo eran los patines? ¿Si habían rolleras? ¿Cómo eran? Cuéntame un poco los implementos. Los patines eran como hasta este momento, que eran de dos piezas con un eje y que se corrían, eran extensibles y tenían en la parte delantera unos perros y unos ganchos metálicos que trabajaban con un tornillo que estaba hecho de derecho y derecho en una pieza que tenía hilo hacia adelante y en la punta y hacia atrás en la parte trasera, y eso se giraba y apretaba un perro, o sea, una U, se giraba, que estaba con un perno que tenía hilos de derecha y de izquierda, cosa que al apretar cerrara y al soltar abriera. Para sujetar ese gancho se enganchaba en la suela del zapato, y eso lo apretaba. Y era un zapato de calle, ¿no? Pero fue un botín. O sea, uno se acoplaba, acoplaba un patín, claro. Alzado a ese patín. No estaban los patines apernados. Aquí tengo una pieza, Walter. A ver, ¿lo puedes mostrar? Ah, mira. Ahí se alcanza a ver. Ese es el claro, ahí, está, ahí se ven los dos ganchos que pescaban la suela. Mira. De un zapato corriente, ¿no? Aquí está el patín. Se usaba un botín, ¿no? ¡Oh, qué bonito! ¡Qué bonito! Ese patín es de la época esa. ¡Oh, mira! Se notan adelante ahí los ganchos. Sí, los ganchos. Cerca donde se ve el anteojo ahí. ¿Cómo se llama? El gancho. El gancho en la punta. Mira. Esos eran los perros que se llamaban. Este patín que tiene mi padre, no recuerdo quién se lo regaló, y está original, está con la correa original. Uf. Está con la correa, si la alcanzan a ver ahí, está sí, la parte extensible que habla mi papi, y está con las ruedas originales, porque él te va a explicar la parte técnica después. Este patín está completamente original. Este patín es similar al Winchester, que el otro que se usó
¿Ya? Mucho en esa época. Es un ciclón original. Ciclón. Y eran todo igual. Marca Ciclón. Mira. Incluso hay unas revistas de la época con la publicidad. Mira. Esa es una pieza de museo que tiene acá mi papá. Oye, eso, lo mismo que estábamos hablando el otro día, nosotros, si queremos documentar todas estas cosas, hay que crear como otro deporte, hay que crear un museo de toda la historia. Del Y hockey, claro. sí, exactamente. Para que la gente conozca, porque La yo historia entiendo que da son piezas identidad. originales, no Sí, son las que se han ido exactamente. acá. Tiene ese Oiga, respaldo. Tiene mi papi, don tiene Mario, una pequeña cuénteme. colección acá de este punto. Sí, La habla Álvaro podemos nomás. documentar nosotros, ¿sí? Sí. Sí, diga. Don Mario, cuénteme una cosa, y dentro de esos eran los patines que nos mostraba Álvaro, fueron los primeros, ¿verdad? Los que se empezaron a utilizar. ¿De qué material eran las ruedas? ¿Eran metálicas? Metálica, Metálica. eran de fierro estampado, eran de dos piezas y que se juntaban y eran emballetados, o sea, ahora cuando esa parte que hacía contacto con el piso, o sea, era metal con asfalto o Falta, sí. cemento, entonces se gastaban a tal punto que quedaba como una cuchilla, o sea, la parte de interior, donde había los rodamientos, la parte de exterior esa, que sujetaba la parte que hacía contacto con el suelo, se gastaba y quedaba el filo. Entonces había una medida de cañería que daba justo la parte del diámetro exterior de la rueda original. Entonces se cortaban este tubo y se llevaba a un muy buen soldador que le soldara de punto al arco la parte de la rueda original para que quedara toda la cubierta nueva. Y después a esmeril se gastaba y se dejaba del ancho que era la original. Así se recuperaban en cuanto a ruedas. La rueda, Y okay, increíble, ¿eh? después los que pensaban un poquito más avanzado encontraron una medida de rodamiento de máquina que tenía la parte exterior del mismo diámetro de las ruedas de patines originales, nuevo. Entonces, como la parte del patín era un perno como de un perno de media, así de pulgada, el de un fierro común y corriente de construcción, para darlo Ya. más Ahí se específico. alcanza a ver. Y sé cómo se llama a ese, claro, Ahí está. el eje ese. Ajá. Entonces, eso, el rodamiento se le hacía una adaptación, sea de metal, de aluminio, de madera, cualquiera, y se le ponía para que asentara bien eso en el eje. Y luego después se ponía una bolilla bastante resistente en cada lado para que no se saliera el tubito interior que se cortaba. Interior. Y eso se ponía en el eje y después se cerraba todo eso con una tuerca de presión y la tuerca original del perno del eje. Y Mire ahí que tenía un par de ruedas nuevas. don Mario, ¿llevaban rodamiento las ruedas? ¿Eran con rodamiento de No, bolitas, los balabolitas, no? ¿Cómo era? después a alguien más inteligente se le ocurrió ponerle un rodamiento de máquina ahí y hacerle la adaptación que le estaba explicando yo ¿Ya? para que entrara ese diámetro que era como del palo de una escoba, el diámetro eso, tuviera la tapa esa y fijara el eje de 7 o de 8 que eran los ejes de los de patines. Entonces le colocaban. Entonces para eso hacían una tapa de cerveza, la aplanaban
y le ponían las dos tapas por el lado para que no se saliera la cuestión y el otro se apretaba después. Bien artesanal eso. Y así tenían un patín con ruedas con rodamiento, SKF. Pero eso fue mucho después, ¿verdad? El primero no era rodamiento, ¿qué era lo primero? La rueda. Las ruedas que llegaban de los patines que compraban en Europa y especialmente en Estados Unidos para patinar nomás, comprende. Eran las ruedas todas metálicas. Después, más adelante, entraron a hacer las de fibra y después empezaron a hacer las de madera. Y ya cuando el hockey empezó a evolucionar, empezaron a hacerse ruedas especiales para los patines. Y en eso los precursores de eso fueron, en primer lugar, por destacarlo, Portugal. Portugal fue el que primero empezó a hacer modificaciones porque tenía ahí a Adriao, que era el papá primero y después el hijo, que eran fueron los mejores jugadores del mundo. Eso. Padre primero y después el hijo, y ellos por Portugal empezaron a hacer a todo el mundo de ruedas hechas para hockey especiales y tratando en todo lo posible de llegar a hacer un rodamiento en máquina por la resistencia, la velocidad y todas las cualidades para patines. Hasta que se llegó a conseguir un rodamiento que tenía un eje de 7 y un eje de 8, que era basado en un rodamiento chico, como una moneda de 100 pesos, y ese se adaptaba a una rueda hecha de madera, torneada toda, que echaban los rodamientos como una parte adicional. Don Mario, y disculpe, dentro de eso, ¿cómo lo hacían con los guantes? ¿Habían guantes? ¿Se usaban guantes? ¿Se jugaba sin guantes? Claro, ahí también los guantes todos empezaron a ser basados. Cada vez que se hacía un campeonato del mundo, llegaban con algún país llegaba con unas indicaciones o con fuera de sugerencia, porque había una mesa redonda al inicio, durante y al final del campeonato del mundo, para aprovechar todos esos conocimientos en beneficio de mejorar la implementación a nivel mundial de los patines, hasta que se llegaron a las verdaderas maravillas que hay ahora. O sea, siempre hubo la inquietud de los jugadores que después fueron dirigentes y después, y en su mayoría eran más entrenadores que dirigentes, a conseguir todos esos maravillas, por decirlo de alguna manera, no exagerada, de lo que tenemos actualmente. Actualmente. Fue todo un proceso evolutivo que pasaron bastante años, don Mario, por lo que me estoy entendiendo. Pues, ¿no? ¿No fue algo de un día para otro? Yo creo que todos los días durante uno 80 años hasta época, po. Imagínense, ahí está mostrando Álvaro un botín, ¿eh? Ese es un botín de grande, que... papi, este es el que está del mundial. ¿De qué mundial fue eso? Eso fue del primero, al que fue Chile, al 54. Al 54. 1954 en España fue eso. Ese botín era portugués, parece que es. Y cuéntale la historia, papi, ¿qué hiciste con el otro? ¿Por qué hay uno? ¿Te recuerdas la historia? No. Es que hay uno nomás. ¿Te recuerdas la historia, papi? No, es que mi papi trabajó muchos años en Bata, en la fábrica de zapatos. ¿En Bata ya? Sí, eso lo hicieron en Bata. Y el otro... Claro, y el otro par de este, o sea, el izquierdo, lo desarmaron en Bata para hacer, ¿ya?, para hacer un, claro, comillo, una copia. Ese lo copiaron en Bata, ese. Ese.
Este original, sí. Sí, ese es el original. Y este lo trajeron tu papá Este trabajando en Bata, Bata lo desarmó, ¿verdad? Para ver cómo estaba hecho y lo trató de replicar. empezó a fabricar Claro. los colores. Yo le di a Bata porque yo trabajaba ahí, yo era jefe y profe gerente de ventas por mayor. Porque Ah, mi mire. profesión es vendedor viajero, viajante. Viajante. Oiga, está muy, muy entretenido, chicos, el programa, don Mario, pero tenemos que ir a una pausa. Vamos a ir a esta primera pausa. Sergio, estamos ya en el tiempo del primer bloque. Vamos a la primera pausa y volvemos y continuamos con esta historia apasionante del hockey y su desarrollo para que las generaciones actuales y las futuras sepan de que hubo un montón de personas, entre ellos don Mario Mesa, que fue uno de los históricos del hockey, que hizo un montón de cosas para que las generaciones actuales puedan disfrutar de esta bella disciplina. Vamos y volvemos. Primera pausa, Maple Roller 2021, programa especial. Nos vestimos de gala con don Mario Mesa Parra. Vamos y volvemos. Ok. Ya chicos, estamos de vuelta, programa especial, feriado, el Día de la Raza, ¿verdad? Encuentro de dos mundos. Y como digo, programa especial con un histórico del hockey chileno, don Mario Mesa Parra, de Chile, como le digo siempre yo a él, con mucho cariño. Y él contándonos cómo fueron los inicios acá del hockey, que se jugaba en una plaza ahí atrás de la moneda, ¿verdad? No había un mat. No eran cerradas las canchas, eran abiertas, le llegaban los discos, ¿verdad? A la gente que andaba a caballo en esa época, nos contaba don Mario los primeros juegos, las primeras cosas que se desarrollaron en esta actividad. Don Mario, entrando ya de lleno a lo que fue antes, voy a ver los saludos que han enviado para que sepa acá don Mario Mesa. Héctor Rubio dice saludos al equipo, don Mario, un grande, dice, del hockey, importantísimo hacer registros históricos. Coincido contigo, Héctor Rubio, 100%. Sin historia no hay futuro, hay que conocer la historia. Celisa González dice, qué emoción y orgullo para todos sus relatos. Felicitaciones por tanta entrega al deporte. Marcela Cáceres también lo está viendo y saludos a don Mario Mesa, campeona. Marcela Cáceres, Patín Carrera, dice, muchos cariños. Y Marcela dice lo siguiente, dice, gracias a los logros y avances del hockey, el Patín Carrera pudo ir avanzando y mejorando. ¿Ve? Como le decía, yo le digo siempre a José, en broma ahí, que son hijos nuestros los del Patín Carrera, ¿eh? Los del Patín Carrera son hijos del hockey. Federico Jara dice, buen día a todos y éxito a 2021 el proyecto, sí, dice. Tarragó Stick dice, un gran saludo a don Mario Mesa de Chile. Atentamente Francisco Herrera Tarragó, Mac Antur, como él me dice.
le dice Mac Antur a Tarragó Estiga, al Pancho Tarragó. Le manda saludos también don Mario al Pancho, ¿ah? Bueno, continuamos entonces con esta historia, don Mario. Ya sabemos más o menos lo que eran las implementaciones, el tema de las chuecas que se quebraban, los mangos, las chuecas no tenían mucha estabilidad. Vimos también que usted trabajando en Tomás Bata, ¿verdad? Se encargó de traer los botines a Chile cuando fue el Mundial del año 54. Bata se desarmaron ahí, los trataron de replicar y se obtuvieron los primeros botines de hockey para que pudieran desarrollar la actividad de mejor manera y no dolieran los discazos o los pelotazos. ¿Qué año se pasó del disco a pelota, don Mario? ¿Se acuerda? ¿Usted tiene alguna idea de cuándo fue aproximadamente? No, la verdad es que tiene que haber sido en el año 1954, 55. Debe ser un poco antes del 50. Debe ser un poco antes del 50, porque 40, los mundiales ya no jugaron con pelotas. Creo que conocíamos los finales de los 40, debe ser. Más de los 45, el 46, sí. Por ahí. Sí, porque mi papi empezó cercano al 47, ya a jugar. 45, 47 empezó y los mundiales ya no empezaron a jugar con pelota. Claro, empezaron. El 54. Se eliminó el disco. Debe ser 52 más tardar. ¿Cierto, ya, papi? ¿Me escuchas? 52 debe ser. A más tardar 52. ¿Sí? Aproximadamente. Ya, sí, bueno, ahí se pasó la... ¿Sí? Marte, hay un hito importante cuando tú nombras que mi padre trabajó en Bata. Él ¿En Bata, fundó sí? la primera escuela de hockey sobre patines. Uh-huh. En Bata. Mira. O sea, en Peñaflor, auspiciado por Bata. Y eso yo creo que si tú le recuerdas, ya va a dar más antecedentes, uh-huh, porque es un hito importante. De la todas maneras. Chile. Porque antes eran un solo los Mario. Cuéntenos un poco, don Mario, lo de Bata, cuando usted formó la primera escuela. Claro, lo que pasa es que yo, antes de como jugador, iba yo a jugar a Peñaflor. Y estaba estudiando yo todavía. Y estaba la fábrica Bata, que tenía una cancha de básquetbol. Entonces, que le tenían un gimnasio techado. Entonces ahí jugaban hasta campeonatos nacionales de básquetbol, del club, el hecho que iba. Entonces, yo me titulé, viajé al extranjero y después volví, me casé y me fui, ¿cómo se llama?, a trabajar a Bata, al departamento de ventas por mayor. Me fui de jefe del departamento de ventas por mayor. O sea, tenía toda la cadena, porque mi profesión dentro son dos las que tengo. Una que fue primero contador y después estudié para vendedor viajero. Y de la cual hice mi profesión. Entonces, porque eso me daba una independencia total para yo organizarme para hacer deporte y trabajar y cumplir con mi trabajo. Uh-huh. Era la dificultad que teníamos casi todos los deportistas en esa época. Porque se consideraba, digamos, como una entretención, no como una disciplina importante y necesaria, el deporte. Sea cualquier deporte. Yeah. Así que basado en esos principios, yo le sacaba partido como mejor le podía para cumplir en mi trabajo y en el deporte. Y eso también era lo otro, que cada vez que nos juntábamos los más viejos, era tratar de buscar soluciones económicas en primer lugar, masivas en segundo, y
que fueran posibles de contacto de poderlas modernizar. Porque tal como todos los deportes, a pesar de que tienen cosas básicas y que no van a poderse cambiar, pero todo lo demás alrededor cambia, pero extraordinariamente veloz. Así que había que adecuarse a cómo se presentaba el deporte y en especial nuestra disciplina del hockey sobre patines. Así que empezamos primero que había que hacer una cancha, pero luego de que se estaban preparando todo lo hecho ya y estaba decidido por la compañía hacer una cancha, mejor dicho, un estadio deportivo que considerara la cancha de hockey como una de las piezas fundamentales, porque habíamos conseguido con el deporte, a través de llevar a los mejores jugadores a trabajar a Peñaflor y a formar parte del equipo de hockey. Y con eso obtener, como apareció en la prensa desde esa época, los títulos que Vaca campeón y salió una página entera en Mercurio, por ejemplo. Esa la pagaba toda la compañía Bata y la propaganda era a nivel sudamericano, para los productos y para los para el hockey sobre patines. Así que, basado en todos esos principios, yo estuve viendo que había que mejorar el asunto de las ruedas y el asunto del sistema de cómo fuera posible que tuvieran un sistema de rodamiento tipo SKF de 2 por rueda y que el diámetro fuera de madera. Total, conseguimos hacer eso y empezamos a, que fue un éxito en cuanto al a la economía y a la duración y lo más de todo en cuanto al rendimiento. O sea, el rendimiento era óptimo, o sea, mejor que hacer las adaptaciones que hacíamos, porque estaba hecho precisamente para las necesidades y con materiales accesible a poderlos comprar, porque hacerlo de materiales eternos, eso costaba una fortuna. Cada rueda, y había que hacer 8 ruedas. Era más caro. Oiga, don Marico, cuénteme un poco, pero ¿cómo se gestó el primer club ahí? ¿Cómo pasó a formarse a la primera escuela de hockey ahí en Bata, que nos mostraba una imagen, Álvaro, ¿verdad? Que fue en el año 1900, Álvaro. Sí, el año 54, este libro, si ustedes pueden ver, hay una colección de mi padre, y si ahí dice año 52, y ese dibujo lo hizo él, realizado por él, y son recortes de diario, no es un libro escrito de puño y derecha de él, sino que son recortes originales. Y aquí encuentro una foto que al final, abajito, donde termina la foto, aparece una pelota. Así que ahí está más o menos el año 52, y ya hay pelota ahí. Hay una pelota. Entonces, en la aparición, un poco el tema atrás, es el la pelota ya estaba para enero, 25 de enero, dice Ferro Badminton, Aula Italiano definen esta noche. Torneo de hockey patín en la cancha de Santa Laura, el partido a las 22 horas. Santa Laura, allá en Colo Colo con Maestranza Central, un amistoso. Maestranza. Ahí está Maestranza, eran los equipos del Ferro que se formaban en Ferroviario, ¿verdad? Claro. Se tenían Maestranza y está Ferro. Si no, me acuerdo que nos contaron. Y aquí, la gente aquí aparece un. Ahí está un plantel de Bata donde hay una figura también que es el señor Froman, que fue un entusiasta, arbitró, le faltó jugar nomás, el famoso Guatón Froman. Y
y él era encargado de hacer de dirigente también. Lo de la escuela, dice mi papá, no lo, a lo mejor no lo recuerda, pero formó la primera escuela ahí, porque antes ¿Ya? así, los jugadores eran todos hijos, sobrinos, y era muy raro. Entonces, para masificar, comenzó a hacer la escuela y después formó la famosa ANEHOC, que es la Asociación Nacional de Entrenadores de Hockey y Patinaje, que estuvo en la década de los 80, estuvo antes del Mundial. Por ahí hay unas fotos que le mandé al director, que se hacían seminarios y todo eso, cursos. Entonces, mi papi, aparte de preocuparse de la formación de los jugadores, también se preocupó de la formación de los Oye, técnicos, ahí hay una foto súper porque había importante. cierta. ¿Cuál de todas? Sí. Sí, bueno, esta foto que se está apareciendo Esa es a de Álvaro, don Mario. ¿Quién están ahí? ¿Se acuerda, don Mario, quién están en esa fotografía? Bueno, ahí está. De pie, arriba estoy yo. ¿Ya? Después está Alfonso Filanterri, Wilfredo Wendel, Ignacio Paro, Domingo Tunzi. Está Benito Díaz abajo. Benito Díez, Benito Díez, el después Pituto está Arizmendi, el Pituto, después sí, está, ¿cómo se llama? El de Osvaldo Viña, Rodríguez, Rodríguez, Osvaldo Rodríguez, Juan el Rojas Fa, y Óscar Ahumada. Óscar Esta Ahumada, mire, es la ¿no? primera selección chilena. Mire, ahí está usted, solito en la selección. Tan joven. Esa es revista Estadio, ¿verdad? Sí. La revista Estadio. ¿Y ahí quiénes están Sí. ahí? A ver. Ese es un partido Audax Bata. Auda. Está Ya. los dos están los dos Mario. Está mi papi arriba, de izquierda a Arriba, sí. derecha. De Está don izquierda a derecha, Alfonso sí. Finalterri. Está Ajá. don Roberto Vargas. El otro no lo ubico. Está Lucho Soto. Está el Wilfredo Wendek. Está Mario Finalterri. Abajo está Cordero. El Guatón Sánchez al arco. Está Alfonso Erazo, parece. Papi, abajo tuyo. Alfonso Erazo, puede ser. Sí, Alfonso Erazo, el resto no lo ubico. Pero es Bata Auda y se sacaron la foto juntos, debe haber sido antes del partido. Después del partido no Eran creo. bravos los partidos, ¿eh? Eran bravos esos No, partidos, por lo eran que guerras yo mundiales. eran guerras mundiales esos partidos. Mira, hay varios porteros, ¿eh? Cuatro porteros de un Sí. paraguaso. Siempre ha sido dificultoso el tema de los porteros. Oiga, don Mario, cuénteme un poquito ya entrando al tema de la. Ah, bueno, ahí veamos esa otra foto. ¿Eso dónde fue? Eso es. Sea, Gracias. el Brazo Mundial de del gobierno 94, el parece. B, donde salió. ¿Sí? Dale, papi. ¿Qué es eso, Dale, don papi. Mario? ¿Dónde están ahí? No ¿Don recuerda. Mario? En la moneda. En la En el moneda Palacio están de ahí. Gobierno. Sí, en el Palacio de Ya. Gobierno. El Mundial Allá del está tu papi. 94. Tercer puesto. Ah, El tercer puesto. penúltimo, don Mario. Sí, ahí lo Después veo, de don haber Mario, hecho el ya. penúltimo. Ahí está. Ahí ¿Eh? está Cleveland, veo por ahí. Está Daniel Díaz y profesor Rodríguez. Sí, Sí. ¿dónde está la manito? Y ahí estoy yo al lado de. A ver, estoy más acá, parece, al lado de Jorge Sinsay, estoy yo. Para el otro lado. Al otro lado es Sergio. Al otro Ahí lado, está al Jorge lado. Ahí, al lado de Sinsay. Jorge. Está Juan Mansuy, Eduardo Díaz, estoy yo. Está Jorge Sinsay, Ramón Méndez, está Ramón Méndez. Rodrigo Quintanilla, después viene Rubén Rubén Leni, Leni. el Toño Ñate. Mira. Dale con la foto, director. El Toño, después viene Lorca, el Payo, Álvaro Aravena, el Hans Castro. El Hans Castro, sí, dale. Álvaro Aravena está, Hans Castro, el Pelado Cleveland, Daniel Díaz, mi papi y el profe Rodríguez. Nos fueron a Mira. hacer un, o sea, nos llevaron a hacer una, nos hicieron una
ceremonia. Salimos terceros ahí y subimos a la Serie A. Mira. El 94. Eso fue el año 90, el 94 fue eso. Ajá. El del Llano, el Mundial del Llano. 94. Ahí ah, ese, ese, ahí está con los Masters cuando se le hizo, eso fue el 2014. Sí. Uh-huh. Ahí está Rupe, sí, torneo... Ahumada, Aldo Diomedi, Carlos Hinostroza, Gustavo Gatica, sí. Marcelino Roble y el arquero, ¿cómo se llama? El Nicolás. No me acuerdo el apellido del Nicolás, pero el Nicolás, el arquero ahí que está. Eso fue el año 2014. Se le hizo el torneo a nombre de él, de Mario Mesa Parra de Chile, así en honor a don Mario. En Peñaflor. En Peñaflor, sí. Aquí. Ese es un viaje que hizo, me parece que el Bata a Argentina, de haber sido la década del 60, porque ya mi padre estaba entre que jugaba y más dirigía. De haber sido 64, 66, si es que no antes. Porque mi papi formó parte de la organización del Mundial también del 62 acá. Ajá. Esa okay. Y ahí, ahí está, eso en la cancha del Forestal, ¿no? Ahí está como camiseta. No sé dónde es esa cancha, pero es... Sí, en la cancha del Forestal. Cuando eran encuentros todavía. Sí. Cuando eran revueltos todavía. Ahí estaba, por ahí veo a Kike Herrera, ¿o no? Sí, está sí, por ahí está Kike Juan Herrera, Vera, sí. Está el Chicho Salinas. Está Don Osvaldo Andrade, que en paz descanse. Está Vera, el arquero. Juanito Vera, sí. Juanito Vera, amigo de Don Mario, ahí me acuerdo cuando jugábamos, ¿te acuerdas, Don Mario? Que usted le hacía los goles siempre a Vera y Vera se enojaba tanto, me acuerdo esa anécdota. Don Mario, ahí colocaba la pelota nomás Don Mario ahí cuando estaba frente a Juan Vera. Que en paz descanse también Juan Vera, un gran arquero, fue de Católica también Vera. Sí, ahí hay varios que, bueno, Don Osvaldo, los que puedo identificar yo. Sí. Ahí ah, bueno, ahí está la foto. Esa es una foto histórica. Y ahí se ve el disco. Ahí se ve volando. El disco. Mira. Ahí va el disco, pues. Ahí está el disco. El disco adelante ahí, sí. Ahí, va, ahí está el disco. Increíble, ¿eh? Ese mismo es. ¿El año 49 el año esa 49, foto? Sí. Sí. 49, sí. Benito sí. Díez está jugando por Palestino versus Católica. Fíjense, las chuecas son más cortas y la curva es más amplia. Sí, es más, sí. Más amplia, sí. Sí. Es como de hielo, ¿ah? ¿Eh? Sí, la chueca como... casi con una mano. Claro, están como más agachados también al ser más cortas las chuecas. Sí. 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 Y ahí. Se ven los patines ahí, con la rubber fina. Ah. Sí. Ahí está la Asociación Santiago, base de la selección de esa época. Bata, era Bata Auda y generalmente venía Osvaldo Rodríguez y alguno otro más, eran 7-8 jugadores de Bata Auda y el resto era Osvaldo Rodríguez de Viña y algún otro. Era súper potente la selección, era prácticamente la selección nacional. Mm. Década del 50 era eso. Alcanza a divisar a... Esa es una foto muy buena porque ahí está dirigiendo al resto del mundo que jugó contra Argentina en el Mundial del 89, cuando Chile salió cuarto, con el famoso gol a última hora de Osvaldo Hijo. Está dirigiendo al combinado resto del mundo, mi papi. Yo vi ese partido. Mira. En el arco partía con Trujol, más cinco más. Más cinco más. Mira. Increíble, ¿eh? O sea, más cuatro más. Yo cuatro más. Era. ¿Quién está ahí? Ahí está un seminario que se hizo. Está Antonio Luna, está Pancho Balata. Ah, está Roberto Varga. Abajo están los datos. Un seminario en la década del 70, creo que. Sí. Saludo a la familia Antonio Luna. Don Antonio Luna falleció hace poco, ¿ah? En Australia. Ahí está don mi papi. Está al medio, detrás lo viene marcando don... ¿Quién la marca ahí? Don Oscar, y allá en el otro costado está el Mario Espadaro.
Y ahí el arquero no lo ubicó quién es. Y ahí viene el dicho, pegó en el palo porque los arcos eran de madera. Claro, eran de madera y eran cuadrados, o sea, rectangulares. Era, los rectangulares, claro, no eran tubos redondos como no eran cilíndricos. No eran cilíndricos como son ahora. Claro. ¡Chao, esa foto! Esa foto importante. ¿Dónde estás tú, Walter? Ahí yo estoy, a ver, de don Mario, de izquierda a derecha, después don Mario, uno, dos, el tercero. Ya. Ahí estoy yo. El tercero. De pie. A ver. Ese mismo. ¿El más peinadito? El más peinadito, ese. No, el del lado. El del lado. Arriba de ese. Arriba. Ese soy yo. Ahí estoy yo. El más peinadito. Exactamente, ahí está Gastón Moena, está abajo el arquero era Pinto, Leonardo Pinto, quien falleció hace muchos años, está Nano Avendaño, que también después en esa oportunidad fue arquero, pero él jugó como después fue jugador de campo. Está Vladimir Subic también por ahí, ¿verdad? Los que logro distinguir. Claro, el rubio que está abajo. El bajo, sí, Vladimir Subic. Ahí está ese Vladimir Subic. Y ahí nosotros salimos campeones. Ese torneo fue el torneo Milo Mario, que organizó, entre otros, el mítico Sergio Villegas, quien se le hizo un torneo a nombre de él hace poquito. Ayer, lo estábamos ayer mostrando. De hecho, fueron las finales, claro. Ayer lo transmitimos nosotros las finales de ese torneo. Y fue ese el torneo Milo que fue el inicio para una camada importante de hockeystas que estamos hablando de los años de la década de los 80. Y ahí fue el entrenador. Después del Mundial fue. Después del Mundial. Y ahí está como entrenador mío don Mario Mesa Parra de Chile. Mira. Emocionante foto, increíble. O sea, debutaste y ganaste al tiro. Y ganamos al tiro y salimos campeón con don Mario ahí. Si eran muchos equipos, estaban todos los países, Álvaro. Fue un torneo muy lindo ese que se organizó. Fue un torneo hermoso que se realizó. Ahí, mira, ahí está la otra foto. Ahí está don Mario también, por ahí estoy yo. Ahí estoy yo, por al lado del Gastón Moena. Claro. El último de la fila de arriba. Se notó la mano. Ahí sí, se notó la mano. De hecho, yo siempre lo he dicho, gracias. Nosotros hacemos el programa y yo fui, entre comillas, el creador del tema de los mappers y todo, por un tema de seguir haciendo, difundiendo esta actividad, y fue gracias a personas como don Mario Mesa, como Antonio Luna, por el que estoy yo ahora haciendo todo esto. O sea, fue muy importante, fue, o sea, fundamental. Por culpa de ello, tú estás acá ahora. Es que tú me tenés que aguantar, claro, Sergio. Tú me tenés que aguantar por culpa de don Mario, por culpa de Antonio Luna. Exactamente. Ahí está Vladimir Subic también. Eso fue los encuentros que se hacían a mí. Ahí está. Claro. Sí. Está en la lotería. Está el ciclo de. Claro, ahí está el CEMIF, eso era lo que fue CEMIF en esa época. Sí. Claro, ahí está, a ver, ¿a quién distingo eso, ahí un yo? Poco para hay que aclararle un poco a las personas que nos están viendo, sí, que esto fue antes de la Liga Master, del Liga del Senior, que tú tomaste. Sí, sí. Claro, antes de los seniors, estos que juegan en forma competitiva, esto fue antes de haber funcionado unos 10, 12 años más o menos, que fue en forma participativa nomás, eran encuentros. Exacto, eran encuentros solamente. O sea, ahí está Mario. Otro carácter. Claro, ahí está Ortega, me acuerdo, ahí está don Osvaldo Andrade, que en paz descanse, también don Osvaldo, que también se le hizo un torneo a nombre de él. Mario Dino Esparo, Dino abajo Lalo está Tapia, el Lalo Tapia ahí al lado. El de San Javier. ¿Cómo se llama este cabrón? Javier. ¿San Javier? ¿Alfonso? No. El de San Javier. Alfonso. El que organiza todo. El papá de la jugadora. Se me olvidó. Alfonso. 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 Sí. Sí, Alfonso. Y Juanito Vera. Mira, qué equipo eso, ¿ah? Foto histórica. Foto histórica también. Mira, otra foto más histórica ahí. Esa en el Mundial. ¿Quiénes están ahí? Las rodilleras eran todas iguales, ¿eh? Esas con esos gusanitos que se hacían, que eran características de las rodilleras de la época. Ahí está. ¿De qué año estamos ahí hablando, Álvaro? ¿Don Mario? ¿Qué año será? Debe ser 50, debe ser 54, 55.
Me parece que están con una bandera brasilera. Debe ser un sudamericano eso. Por lo de la bandera. O algún partido internacional. Pero ahí está el Nacho Espadaro, mi papi, Osvaldo, el Juan Roja. El del medio creo que es un preparador, un kinesiólogo, no lo ubico. Después viene el Pituto Arismendi, después el Negro Véndez, Alfonso Finalterri, Finalterre. Benito Díez. Y los dos últimos no los ubico. Ahí sí que. No, debe ser un sudamericano porque esa plantilla no es del mundial. Papi, un sudamericano, ¿qué se parece? Los No me Mario, escucha. parece un partido con Brasil ese. Sí, porque está la bandera brasilera, la veo. En el estadio Chile fue ese. Sí, no es mundial ese, pero es la base de esa selección de que fue el 54-55. Esa es la misma foto, pero los dos equipos que jugaron el resto del mundo contra Ah, Argentina. ya. Contra Está el Argentina, Piojo ya. Saindel abajo. Abajo está el Piojo Saindel. Está Omar O'Ryan arriba, de verde. Al lado del de rojo. Está Torlai, el hijo de los que ubico. Está Trullol. Al medio ahí, con la franja en diagonal. Está el Arturo Salvatierra arriba de Trullol, de verde, con mangas Don blancas. Arturo. Ah, sí, Esos ahí son está los que ubico. Arturo. Arturo Salvatierra, Sí, sí. Arriba de lo Trullol. veo. Yo nombro tanto a Trullol porque era mi ídolo. Lo vi jugar y quedé loco en el Mundial del 80. Y ahí llevaba como 5 años parado y jugó y atajaba más que el arquero de España que llevaba el de titular. Oye, Jugó hay, ajá. Oye, 20 minutos Álvaro, y se fue. y se fue. Oye, hay una pregunta acá que hace Marcela Cáceres a don Mario. Le dice, le pueden preguntar si conoció a Emilio Dime. Domínguez. Pregunta a Marcela Cáceres Don a Emilio. don Emilio Don Domingo, Emilio ¿alguna vez venía jugó para acá hockey cada rato patín? porque. ¿Pero jugó alguna vez hockey patín? Pregunta, no recuerdo si don Emilio alguna vez jugó hockey patín. Lo que pasa Pregunta que Marcela Cáceres. para responderle a Marcela, nuestra gran campeona panamericana, Don Emilio era preparador físico de la Escuela de Especialidades y se vinculó mucha gente a la Escuela de Especialidades a través de Eugenio Silva, que fue presidente de la década del 70, finales del Bueno, 70, Silva. de la Federación Chilena. Trajo a Domínguez, a Villarreal, a varios preparadores físicos, trajo árbitros también, preparó equipo, hizo y hasta el día de hoy lo hace, una promoción súper grande dentro de la escuela. Y ahí salió el señor Domínguez y él tomó la primera selección de carrera. Yo sé porque mi hermano mayor, Mario, Hizo carrera. él corrió, dejó de jugar un tiempo y corrió. Y yo participé en algunas carreras de promoción ahí en el Parque O'Higgins. Me recuerdo que una vez me prestaron unos patines de patinaje artístico y llegué segundo. Pero me decían, corre el patín. No, a mí me gusta el fútbol. Y lo hacía ¿cuánto se llama? En la elipse, que con los pies hechos pedazos. Me acuerdo que corría No, eso Juan se me Carlos Andrade. olvida. Juan Carlos Andrade, yo y otros más. Y éramos todos los hermanos chicos que íbamos allá. Y Mario quedó seleccionado y el señor Domínguez venía siempre acá. No sé si él habrá jugado, pero era el físico y después pasó a ser el entrenador de las primeras selecciones de carrera. Eso le puedo responder, esos son los antecedentes que yo recuerdo en relación al señor Domínguez. Hoy chicos, se cumplió nuestro segundo bloque. Continuamos, vamos y volvemos al último bloque ya y le vamos a hacer otras preguntas a don Mario, vamos a revisar a lo mejor otras fotos más. Así que vamos y volvemos a la pausa necesaria. Marvel 2021, el show de los Muppets, con un gran, gran invitado, Mario Mesa Parra de Chile. Vamos y volvemos. Vamos.
Estamos. Ya, chicos, estamos de vuelta. Último bloque con nuestro gran, gran invitado. Quedan dos fotos más que mostrar. Vamos a conversar un poquito de esas fotos y después le vamos a hacer otras preguntas más a don Mario sobre el desarrollo que ha tenido el hockey y qué nos está faltando después de varias décadas de deporte. ¿Eh? Don Mario, pasemos, Sergio, a las fotos. Ok. Vamos. Ahí están. Hecha. Ya. Revisemos esa foto entonces. ¿Quiénes están ahí en esa foto? Ahí está don Mario, yo lo veo segundo, ¿verdad? De izquierda a derecha. Sí. ¿Eh? Me parece que el primero es Domingo Tunzi, papi. El que está al lado tuyo. No, Domingo Tunzi está al final. Está al final la mano derecha. Entonces es Padaro. El primero es Freddy Sabater, después está Quinaula, después está Juan Roja, después está Don Michelero, después está, ¿cómo se llama? El Pituto Arismendi. Arismendi. Ahí está el Nacho. El Nacho Padaro y Domingo Tunzi. Sí. Abajo está... Osvaldo, después está Osvaldo Rodríguez, Bendek, Alfonso, Alfonso y Benito Díaz. Benito, sí. Vale. Ahí sí. Oye, esta foto está firmada y es de Patines y Chueca. ¿Eh? Nosotros tenemos que, ¿cómo se llama? Confirmar la fuente y no importa que ocupemos la foto de Patines y Chueca porque ayer me ocuparon el micrófono en la entrega de premios, así que en la premiación, sí, así que estamos a mano. Oye, ya, oye, la otra foto? Una cosa, ¿sí? Una cosa, pasando la foto antes que tire esa, vuelve un poco a la foto. Esa foto, el original está en Aldunate 1440. ¿Ya? Sí. Así que cualquier autoría hay que conversar con el caballero de arriba que están entrevistando. Así que ese .com parece que hay que cambiarlo. Saludos a los amigos. Patines y Chueca también. Dato al margen. Sí. Y acá le están dando premio. También, po. ¿Eh? Sí, y ahí estoy yo también. Estoy ahí filmando yo, divino. Ahí le están dando, ahí estoy yo, ¿viste? Ahí sí. Estoy yo de espalda. Claro, en un premio, un homenaje que se le hizo en el León Prado, Mario Mesa. Sí, ahí está. Mira. Con el presidente Jaime Zúñiga, el presidente de León Prado. Ahí está la señora Perla, por ahí la veo también que está sentada. Al lado creo que está el alcalde de esa época, de el que estaba anterior al... Fue el alcalde al también. Oye, claro, fue el alcalde también, estaba el cura también ahí. Jaime está saludando también, ¿eh? Ahí está, mandó un mensaje, sí. Jaime. Sí. Sí, oye, sí, voy a leer acá, dice Jaime Zúñiga, dice, un gran saludo a don Mario Mesa y al recordado Canito desde Barcelona, Jaime Zúñiga Rodríguez. Un abrazo, dice. Saludos, Jaime, ¿eh? A Jaime Zúñiga le mandamos saludos. Jaime. Marcela Casa le dice... Marcela Cáceres Carbacho dice, muchas gracias por su respuesta, aprovecho de enviar un cariñoso saludo a don Emilio Domínguez y a don Mario Mesa, también manda saludo a la campeona panamericana Marcela Cáceres, ¿verdad? Mira, ahí estoy yo filmando el encuentro, la premiación ahí en la registro, ese registro fílmico yo lo encontré el otro día, está todavía en la red. ¿Se puede está ver? En la red todavía, sí, se lo hice. Sí, lo vi hace unos 15 días atrás yo. Mira, qué bueno. Otro documento y encontré. Incluso para los que son más nostálgicos, hay unas filmaciones del Mundial del 80 que son una filmación en 8 milímetros. Ya. Están en YouTube de un miembro del equipo español y salen imágenes de Santiago, de Talcahuano. Súper, súper completo. Mira. Ya, y bonita la imagen, ya. Eso sería la foto. Ok. Oiga, don Mario, metámonos un poco, nos queda poco programa, estamos en el último bloque. Vamos a tener que hacer otras cosas más con Mario más adelante.
Hay mucha historia acá, décadas de don Mario Mesa en el hockey patín. Desde que usted comenzó a jugar, estamos hablando 1936, 37, década de los 40, 50, todas las décadas, 60, 70, 80, formador, entrenador, dirigente. ¿Qué le ha faltado al hockey, según su visión, para ya profesionalizarlo? Se ha pasado tanto tiempo. ¿Ha sido un tema de los dirigentes? ¿Ha sido un tema de los deportistas? ¿Ha sido un tema de clubes? ¿Qué es lo que nos falta para llegar a ese piso ya? Dejar de ser amateur. Siendo que el hockey es un deporte tan hermoso, tan competitivo, rápido, hermoso de mirar, apasionante de jugar también. ¿Qué es lo que nos ha faltado para saltar, dar ese otro escalón, según su visión, después de tantos años estar inmerso en este mundo del hockey? Bueno, es una respuesta bastante amplia y es difícil concentrarla en pocas palabras. No, expláyese. Pero como en todas las cosas de la vida, cuando se inicia algo, lo acompañan al que lleva la idea un montón de gente. Pero a medida que va pasando el tiempo, es como un árbol que está creciendo, la hoja primera se va secando y se van cayendo. Entonces, estamos teniendo problemas, ¿no? Se nos está perdiendo don Mario. Se nos está perdiendo don Mario. Vamos. A ver, vamos a ver que va el Cano Mesa ahí a ver la parte técnica. Cuando son en el hockey sobre patines. Se perdió. Ok. Pues ahí lo vamos a retomar, que es tu problema técnico. Ahí sí. Háblame, ya, espera. Álvaro. Ahí sí. ¿Se escucha? Sí, ahora sí se escucha. Que siga sí. Tu papá, sí. Ya, ahora sigue, papá. Lo más importante es que todos los que están interesados y que son capaces de poder enseñar, porque no todos tienen esa capacidad, aunque tengan muy buena voluntad, pero hay ciertas técnicas pedagógicas que hay que aplicarlas para que vayan entendiendo y se vayan engrosando en el mismo tema y ayudando a reforzar lo que se está diciendo. Entonces, no, lo que yo veo, lo que es más práctico, es alguien que haya sufrido todas las peripecias para poder practicar este deporte. Porque al hacer así, tiene la capacidad de poder decir lo que en realidad necesita los que están educándose. De lo contrario es luchar sobre la corriente. Y al final va a ganar la corriente. Ahora, en este momento, que es bastante difícil del deporte en general, el embarcarse en una empresa en la cual se vaya con mucha esperanza de triunfo y no se logre, es porque no nos hemos preparado en conjunto para tomar esa tarea. No solo basta los años que ha pasado uno y las peripecias que ha pasado uno y los triunfos que ha logrado uno, de poderlos transmitir de manera que se pueda aplicar, porque uno puede contar lo que le pasó
pero no puede contar cómo llegó a eso para que pasara. Entonces, en ese chance, en esa distancia que hay, es la que se tiene que acortar para poder tener éxito final. Entonces, si todos cooperan y tiran la cuerda para el mismo lado, la masa que está sometida con esa cuerda va a avanzar. Si todos los que no toman una parte u otra de lo que se está diciendo, esa parte se pierde y no se recupera. No se recupera por lo avanzado que va a estar la otra. O sea, es imposible llegar al máximo si no se empieza del principio. Lo mejor de esto es asociar a quienes tienen interés en poder transmitir lo poco que uno sabe al resto, y ese resto que lo masive, que lo masifique, quiero decir. Eso es la única manera de lograr éxito. Entonces, si no armamos a los que sabemos un poco en agruparlos y hacer un equipo, ese equipo puede enseñar a otro equipo o a otros equipos, a otra ciudad, a otra provincia, a incorporarse en el transmitir el mismo conocimiento que él lo puede ir individualmente a cada uno. El deporte es algo tan bello, tan el deporte es lo único que a uno lo hace sentirse orgulloso de sí mismo por los propios resultados y hacer la felicidad de muchos otros que no han podido lograrlo, y la mayoría, y eso estoy convencido, es porque no se lo han podido enseñar bien, o sea, de explicarlo de una manera sencilla, de una manera que lo pueda ir haciendo a medida que se le va diciendo, y que él automáticamente después, una vez terminado ese ciclo, pueda iniciar solo otro ciclo diciendo lo mismo. Eso es lo que he sacado en conclusión con estos 91 años que llevo a Lapa, y que, gracias a Dios, pues, estoy conversando de hobby con ustedes. Qué orgullo, Mario, poder escuchar sus palabras, qué sabias palabras, que llega ahora para todos los que nos están escuchando. Acá Marcela Cáceres dice, qué lindo poder oír todas estas historias que nos enseñan tanto. Qué lindo poder tener la oportunidad, Álvaro, tú, de tener a tu padre ahí contigo y poder escuchar todas estas historias que a todos nos emocionan mucho. Muchos nos formamos con él, con tu papá. Yo creo, de alguna manera, dale, Álvaro. Yo creo que aquí la palabra que mi padre no empleó, la de una sola, es la generosidad que él siempre ha tenido. Porque todos sabemos lo que pasa en el hockey actual, y esa historia ya la hemos contado cientos de veces, y cada programa que vamos es lo mismo. Y aquí nos falta generosidad a todos. O sea, aquí cada uno quiere tener la mejor chueca, cada uno es una actitud individualista en un deporte que tiene que ser más que colectivo, tiene que ser generoso. Todos los que sabemos, como él dice, mi padre, tenemos que apoyarnos, tenemos que enseñar, tenemos que hacer que esto se masifique. Y una vez que se masifique, ahí se van a obtener mejores resultados de los excelentes resultados que ha tenido el hockey, porque prácticamente es un deporte que ha permanecido por décadas entre los 10 mejores, un deporte colectivo entre los 10 mejores del mundo, tiene un título mundial en categoría femenina, y
¿Y qué más podemos decir? O sea, prácticamente a pulso se han sacado todos esos logros. Y una Sí. rica historia que muchas de las generaciones nuevas desconocen. Como tú bien decías, que creen que cuando ellos se metieron al deporte comenzó. Y esto ya mi papi, cuando se metió mi papi, ya estaba, ya habían otros pioneros, los que jugaban ahí en la terraza del Cerro Santa Lucía, los que empezaron a patinar ahí, había una terraza, llegan a patinar los fines de semana. Creo que ahí está Tito Canaguate y otras personas que yo tuve el honor de conocer. Entonces, no empieza el deporte como tú, repito, como tú desmeto al deporte, o cuando yo lo empiezo a practicar. Hay muchos próceres del deporte que están todavía con nosotros y tenemos la suerte de tenernos con nosotros y tenemos que aprovecharlo hasta el último instante porque ellos son la historia de vida, como tú bien dijiste temprano. Yo quiero agradecer a toda la gente que se conectó y lo que dije de la foto a Patina y Choga es una anécdota. Esto está abierto y el día que ustedes quieran, vengan, los que sean, de cualquier parte, los jóvenes que hacen sus memorias, siempre venían acá y está abierto acá y yo los acompaño, se contacta conmigo por las dificultades que tiene mi padre por la edad, pero yo estoy llano a mostrar todo el material, las fotos, sacar, escanear, lo que ustedes quieran y apoyar lo que más se pueda a nuestro querido deporte. De todas maneras, hermano. Y que sepa don Mario, en este caso don Mario, que todavía se le aprecia. Sí, por supuesto. Hablar de hockey en Chile es hablar de Mario Mesa. ¿Quién no conoce a Mario Mesa? No conoce el hockey acá en Chile. Lo vuelvo a repetir, hablar de Mario Mesa es hablar de la historia del hockey acá en Chile. Y un poco Y eso, los que tienen la las generaciones fortuna de poder nuevas, conocerlo. las generaciones nuevas, porque hay muchos como tú decías, antes veníamos siempre, venían todos a arreglar las chuecas, los patines. Hay muchas generaciones, mi padre lo hace ya en forma casi recreativa eso. Y el que quiera venir, como te decía anteriormente, que se contacte conmigo de las generaciones nuevas y le hacemos un recorrido por la casa porque, como tú bien decías, el que no ha venido al Lunate 1440 no conoce el hockey. Yo No creo conoce el hockey, así que es. un poco eso y le mostramos los patines. Creo que tiene por ahí un disco mi padre todavía de la época. Se lo regalaron para una Pascua, me acuerdo, yo era chico. No sé si te acuerdas, papi, disco de original. Y Por ahí está. sí, hay que buscarlo aquí. Yo le ayudo un poco a ordenar ahora. Y ahí vamos buscando el material y fotos, las que quieran. Escaneamos, sacamos. Celular, si me dan el WhatsApp, pues se las mando. Lo que quieran preguntar también, me lo mandan a mí. Se contactan a través de ti, Walter. Cualquier cosa que necesiten, los periodistas. Recopilar una historia, incluso la historia tuya. Esa foto no creo que la tengas. Sí, hay algo de historia ahí también. Se puede Oye, escanear para que Álvaro. tenga mejor calidad que una foto sobre foto. Dime. Oye, Álvaro, ¿qué se siente ser un hijo de un grande? Oye, como Mario Un Mesa. orgullo y súper difícil porque la historia de mi padre para un deportista es sublime, pues, ser miembro de la primera selección nacional de un deporte, en este caso del que más amamos, con viaje a Europa y sacando un quinto lugar en la época que prácticamente recién se habían puesto los patines, un país desconocido, chico, que como toda buena selección chilena llegó tarde, que al desfile no desfiló porque venía en viaje, que se bajó del tren, se bajó del barco. Llegaron a Buenos Aires en barcos, pasaron por Casablanca, por África. Es una historia, pero que jugaban a la pelota arriba de la cubierta del barco, que
con las medias hacían la pichanga, y cuando se le acabaron las medias ya se le acabó la pichanga. Se demoraron como 15 días en llegar, Mediterráneo, por el Mediterráneo, después desembarcaron en en el Atlántico, pasaron a África, de África a Sao Paulo, Sao Paulo creo que llegaron a Buenos Aires, Buenos Aires tren hasta Mendoza, Mendoza el otro tren de Mendoza a los Andes y el otro tren a Santiago. Es una aventura, o sea, y lo más difícil es pasar de ser del hijo de don Mario a que a mi padre, con cierto orgullo lo digo, le digan el papá del Cano. Entonces, cambiar eso fue para mí un trabajo enorme, pero orgulloso, siempre orgulloso de estar con él y apoyándome siempre. Qué bueno, qué Recuerdo hermoso que escuchar. la primera vez que jugué en el extranjero, yo jugué en Brasil por la Universidad del Bío Bío. Y mi padre estaba en la organización del campeonato sudamericano y yo estaba en el arco. Y el estadio lleno con música, con barra y todo. Y ver que él podía ser testigo de eso. Después, cuando me tocó arbitrar acá, unos partidos importantísimos acá, recuerdo que me vio cuando arbitré Chile-Portugal, cuando Chile le ganó a Portugal. Antes del Mundial del 2011, creo, de San Juan, que se hizo la Copa Sabater acá. Y también que algo le devolvía a él también de las emociones que me da. Yo recuerdo que una vez fui al Bala, yo era muy chico, y me andaban buscando porque me había perdido. Y me acuerdo que Lucho Soto me tomó y me llevó y me sacó una foto al lado de la copa que habían ganado. Y esa foto la estoy buscando hace años, pero la voy a encontrar. Salgo parado al lado de la copa y Lucho Soto me tiene en brazos. Y yo cuando me fui a jugar a Brasil, me acuerdo de haber jugado con Lucho Soto allá en unos partidos. Y emocionante, emocionante lo que da el De todas maneras, de todas maneras. hockey y todo lo que me ha hecho conocer a tanta gente, a tantos amigos por todos lados. El Por mismo todos lados. Jaime Zúñiga, que escribe desde Barcelona. Él me llevó a ver jugar al Barcelona en fútbol allá, estuve un día en su casa, me atendió pero maravillosamente bien junto a su familia y tantos amigos por todos lados, como te decía, eso es impagable lo que me inculcó mi padre de entrenar, superarme. Qué lindo, Yo ¿ah? siempre he Qué dicho lindo. el honor de ser presionado en una época de oro acá, donde había que quitarle el puesto a un Toño Espinosa, a un Ramón Méndez, a un, ¿cuánto se llama? A un Jaime Cabello. Tengo una foto por ahí que Jaime sale Gaby. Ramón, sale Jaime, sale el Toño y yo miro la foto y digo, ¿qué estoy haciendo yo ahí? Si Jaime venía de jugar el Mundial titular entre los tres mejores, Toño después fue considerado uno de los mejores del mundo, ¿para qué decir el Ramón? Como Así es. atajada. Y Oye, yo ahí Álvaro. entre medio, ¿no? Si fueran ellos no hay problema, que haya cualquiera de ellos no hay problema. Dime. Oye, Álvaro, ya estamos terminando el programa. Te agradezco a ti el haber coordinado con tu padre esta entrevista. Tenemos que hacer otro programa más con tu papá, sí o sí. Hay un montón de historias que quedan afuera. Son muchas décadas de hockey de tu padre ligado a esta hermosa actividad y tanto que nos has entregado. Me gustaría escuchar unas palabras, don Mario, ya despidiendo el programa. Álvaro, unas palabras tuyas cortito antes que hable tu papá, por favor, para ir despidiendo Ya, el programa. como te decía anteriormente, lo que ustedes dispongan, nos coordinamos. Yo te sugiero hacerlo por época, por etapa, porque es tan largo, porque si empieza el año por allá a fines del 40, a fines del 30, tirando así 2 décadas, así por decir 40 y 50, y así nos vamos y lo hacemos cortito y tenemos preparado el material. Sí, ningún problema. Yo me coordino por respaldo.
busco los apoyos acá, como lo hicimos con el patín y el zapato, todo eso lo coordinamos. Y agradecerle a usted la preocupación, la insistencia y la perseverancia que tienen, porque esto es difícil, hay que pagarlo, hay que financiarlo. Pero a los que nos gusta, ponemos esta plata de repente, como le decía a mi papá. Yo siempre recuerdo a mi papá compraba las chuecas y las guardaba para los nacionales, y la mitad de los títulos eran por culpa de las chuecas, pues. Teníamos cuatro chuecas. Las nuevas para jugar el nacional en esa época. Entonces, a los que nos apasiona, no hay problema, nos coordinamos y como te decía, dejo abierto la invitación a cualquier persona, a cualquier periodista que quiera hacer entrevista y todo, se coordina conmigo y lo hacemos y apoyamos, seguimos apoyando al Al deporte como hockey. dice padre, que tanto amamos. Ok, Gracias. gracias, Gracias, gracias Isabel. Álvaro. Don Mario, palabras al cierre. Perdón. Algunas palabras, algo cortito al cierre ya del programa. Estamos terminando su entrevista. Algunas palabras, algún saludo que quiera mandarle a alguien, a la familia del hockey. Bueno, yo soy parte de la familia, así que no me puedo mandar ni saludos. Tiene toda la razón. Tiene toda la razón. El dueño de la familia. Es como Exactamente. mirarme al espejo. Claro. Entonces, yo lo único ha sido siempre mi deseo que muchos jueguen hockey sobre patines, porque no saben los beneficios como el que estoy participando en este instante a 91 años de edad. Todavía me siento como estar arriba de los patines jugando por la selección chilena. Entonces, esa sensación solo se logra con la constancia, el no claudicar a la primera caída, al pararse, tomar otra vez el implemento y el ataque es lo que nos hace llegar a la visión que muy pocos lo logran porque a la primera caída no se levantan. El reino, el deseo de triunfar, el que lo levanta de todas las caídas y va a tener muchas más caídas más porque va a adelantarse muchas veces más también. Eso lo empieza a formar uno a través de lo que va viendo con lo que va tropezando. Muchos están en contra de esas cosas, pero muchas cosas más fáciles o más productivas. Pero lo que da la felicidad, el cómo se llama, el deseo de seguir luchando a pesar de los años, es ver que lo que está haciendo no solo lo hace por uno, sino por un gran número de quienes uno no va a conocer nunca, pero sí lo siguen a uno incondicionalmente. Como el caso de ustedes, que se preocupan por difundir y por decir todo lo que se ha titulado en este programa. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Mario. Un honor haberlo tenido en el programa de los Muppets, programa especial, un honorario especial para alguien especial, como es don Mario Mesa. Gracias, don Mario. Gracias, Álvaro. Sergio, gracias también. Horario especial, salió esto así. No, el programa se adaptó al invitado en esta oportunidad. Era el horario que podía don Mario. Y nosotros estamos justamente para difundir el hockey. Y como lo dijo don Mario, estamos para difundirlo a él, que él es la familia, es como el papá del hockey acá El actualmente patriarca. en Chile, el patriarca del hockey chileno, don Mario Mesa Parra de Chile. Un honor haberlo tenido acá en nuestro programa. Gracias, Álvaro. Gracias a Gracias, don ustedes. Mario, nuevamente. Sergio, nos vemos el próximo lunes. Un beso a mi padre. Lo que es el hockey según los Muppets. Así que chicos, nos vemos el próximo lunes, 19 horas, Muppet Roller 2021, el show de los Muppets. Gracias a todos los que nos
¿Vieron? Saludos, saludos, don Mario, nuevamente, gracias. Nos estamos viendo, don Mario, ¿eh? Salud. Ahí están los patines que estamos dando, Sergio, ya. Nos vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien.